amigos, el día de hoy nos encontramos en el Carnaval de San Francisco Tlalcilalcalpan, en el Estado de México, y ven además los trajes que nos vamos a encontrar el día de hoy, así que ustedes me van a acompañar en este recorrido y ya se la saben, ¡vámonos! Bueno amigos, pues nos encontramos con Don Magdaleno Firo, que lleva 40 años saliendo en este carnaval, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto pesa su traje? Pues aproximadamente unos 40 kilos. 40 kilos. Y más o menos, ¿cuántos trajes ha cambiado en esos 40 años? ¿Diario? ¿Cada año cada cambia? Cada año es diferente. Ah, ok, ok. Sí. ¿Este de qué es? Si nos puede explicar. Pues entre sirena, entre monstruo acuático. Algo ahí, como diferente, ¿no? Sí, okay. Como mezcla de varias cosas, estilos y todo. Ok, sí. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta un traje aproximadamente como el suyo? Pues el puro traje anda en 10 mil, 12 mil pesos. 10 mil, 12 mil pesos. Sí, aparte todos los accesorios que le... Que ya cada quien le pone, ajá. Ok. Está increíble, la primera vez que venimos y los trajes están fenomenales. Como pueden ver, además de costosos, muy muy pesados, hay de todo tipo. Y bueno amigos, pues muy bueno y recomendable este carnaval.
ambiente muy bueno. Y vean nada más, amigos, pura calidad aquí en San Francisco. Sigue, amigos, pero nosotros nos salimos para poder degustar de unos pastelitos que nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo te está pareciendo este carnaval, hermano? Muy, muy bueno, la verdad. La primera vez que venimos, mira, chula de trajes que están sacando. La verdad es que sí, Se sorprende uno de la cantidad de trajes, de lo costoso y de lo pesado que son los trajes. La verdad está muy bueno y recomendable para que se vengan a San Pancho el próximo año, amigos. Bueno, amigos, pues ya vamos aquí con el mero ambiente. We'll be right back.
Esto no para, esto continúa, esto hasta las 12, 1 de la mañana. Y bueno, pues la verdad es que aquí la gente lo disfruta al máximo. Aquí no importa si llueve, si hace frío, esto continúa y se acaba hasta que se termina, amigo.